Senka Kuali, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Askin. Askin, ¿quién? ¿Quién? Quema, yo sé que eso se lo sabe, ya, a ver. Quema, a ver, venga. A ver, es. Senka Kuali, muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Los quiere intentar? Si no, vamos a recordándolos. Se, Ome, Yeji, Nawi, Makwili, Chikwase, Chikome, Chikweji, Chiknawi, Maklaki, Maklaki Iwanse, Maklaki Iwanome, Maklaki Iwandeji, Maklaki Iwanawi, Kastoli, Kastoli Iwanse, Kastoli Iwanome, Kastoli Iwanjeji, Kastoli Iwanawi, Sempowali. Muy bien, acá Chikwali, ahí está. Vamos ahora con los Tonaltin. ¿Quién recuerda a los Tonaltin? A ver. A ver, vamos a ver. ¿Ustedes se acuerdan de los Tonaltin? ¿Te guantes? Los Tonaltin, quema, a ver. Pakri, Tenga, Kali, Pali, Coap, Kisli, Masar, Tostri, Apple, Squinkly, Osomati, Malinagi, Oseló, Waupi, Wapli, Oli, Tecpa, Kiawi. Sin Kakuari, muy bien. ¿Quién más? Askin. Askin. ¿Y demás ya se los aprendió? Sí. Si no, los que se acuerden, venga, aquí lo estamos aprendiendo. Vamos, adelante, inténtenlo, es importante verbalizarlos. ¿Los han estado observando? Ajá. A ver, adelante. Kali, pues Pali. Coatl. Mikistli, Masatl, Tochtli, Atl, Skintli, no, ya no recuerdo los demás. Qué bueno, muy bien. Eso, los que recuerden, está bien. ¿Alguien más lo quiere intentar? Adelante, vos. Sipakli, Eka, Kali, Oselo. ¿El desastre no importa? Los que se acuerden. Coat, Cuautli, Osomatli, Kiawi, Cuautli, Kiawi. Ya. Cuálica, muy bien. Eso, pues es importante irlos aprendiendo de memoria. Vamos a repasarlo. Zipacli, Zipaqueca, Kali, Kali, Cuxpalli, Cuxpalli, Coa, Coa, Tikisli, Tikisli, Masa, Masa,
Es importante. Porque, pues bueno, hoy estamos justamente en este día. Tlin Tonali Ashkan. ¿Qué les parece el día de hoy? Es Xochitl. Quemacalsi. Ashkan Xochitl. Se Xochitl. Quemacalsi. Pero hasta las 12. Quema, efectivamente. Es decir, estamos en el último día. Todavía en el final del último día. Quema. Por eso, de la trecena Xochitl. La trecena y el día comienzan igual, con numeral 7. Todavía estamos entonces en la veintena Huaytozostli. Sempoal Ilwi, ¿recuerdan? Bueno, ahorita lo vamos a repasar. Más que hasta las 12 al mediodía. A ver, las 12 del reloj, ¿es a la misma hora que el mediodía? A ver, ¿por qué sí y por qué no? Porque no marca el cuarto de día. Hay una variación. Efectivamente, a ver por qué. Pues porque no va sincronizado con el movimiento solar. Sí, efectivamente. Así es, entonces nuestro mediodía es diferente, es la cotonal. Y miren, de hecho aquí lo podemos ver, ¿no? Con este coso tendría que alinearse. Exactamente. Exactamente, ese es nuestro Tlaxcotonali o mediodía. Entonces estamos en la Sempoalilwitl, Huaytozostli, en el último día, el día Xochitl. Es por eso importante aprendernos en el orden, porque el orden nos va a marcar, valga la redundancia, un orden dentro de la veintena. Después, cuando acabe la clase, vamos a volver a hacer la fecha para ver en qué varió, en qué cambia. Y estamos en el Xiwit, en el año. Maclacli Guanse Akat Xiwit. En el año 11 Kalash. No, 11 Kalash. Quema, Katsi, sí. Juanica, bueno, ya sé que tienen muchas dudas, pero ¿alguna duda al respecto? ¿Van entendiendo? ¿Se va clarificando? El segundo glifo, ¿dices que es flor también? Quema, también es Xochitl. Xochitl. Esta es una representación. Pero en pequeñito, exacto. Indicando la Matlagyeyilwit o trecena. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con eso, pero bueno, está bien ir repasando. Ya calentaron, vamos calentando. ¿Qué vimos de última clase? ¿Recuerdan las últimas palabras que vimos de última Temashtili? ¿Qué palabras recuerdan? Popoloa. Plenkiktos Neki Popoloa. Digan en agua y el significado para las compañeras o compañeros que no han escuchado esta palabra, porque muchos no hemos estado juntos. Popoloa, Kitoxneki, Borra, Ipan, Castlan, Lactol. ¿Qué más? ¿En Cacuali? Plenoxe, Plenoxe, ¿qué otra recuerdan? Recuerda. Nusempaki. ¿Qué más? Nimitz. Mati. ¿Qué más? ¿Tlen kiktos neki ni sempaki ni mitzishmati? ¿Tlen kiktos neki? Ah, sí. ¿Qué más? Esto encantado y tan Quema, me alegro en conocer tu rostro.
Cualica, Pacpaki Moyolo. Pacpaki Moyolo, sí, es una expresión del náhuatl tlaxcalteca para decir lo que en español decimos como salud. Pacpaki Moyolo. Del náhuatl de Tlaxcalán. ¿Moyolo? Moyolo, ¿qué más? Pacpaki Moyolo. Salud. ¿Qué más? Como salud es el equivalente como salud, pero es algo así como alegría a tu corazón. Que se alegre tu corazón. En un momento vamos al final, vamos a ver por qué dice eso. Muy bien, ¿qué otras palabras recuerdan de las últimas lecciones? O de todas las lecciones que hemos estado aquí, que ya han sido varias. ¿Como cuántas horas van? Como 8 horas, más o menos. 10 horas de nagua. ¿Ya cuántas palabras se saben? A ver, todas las que recuerdan. ¿Otra vez? Ashoshko, lugar donde brota el agua. ¿Qué va? Quema, muy bien. Opostli. Opostli, quema. Quema. ¿Para dónde se va? Adelante, por favor. Es tu primera vez, ¿verdad? Esa no se puso, pero estamos en clase. Adelante, por favor. Justo estamos repasando, recapitulando lo que hemos venido estudiando. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Y qué es Motoka? ¿Cuál es su nombre? Motoka. ¿Cómo? Ángel. Ángel, también usted es nueva, también usted, ¿verdad? Vino también la clase pasada. ¿Qué es Motoka? ¿Cuál es su nombre? Muy bien, qué bueno, qué gusto que estén acá. Vamos a entregarles de una vez, pues entonces, las copias, creo que para que también las tengan por ahí. Quema, ¿qué otras palabras? Solo escucho dos vocecitas, no más por ahí. Recuerden que estamos aprendiendo un idioma nuevo. Es como cuando aprendimos español. Cuando aprendieron español, ¿cuánto tiempo tardaron en aprender español? Seguimos aprendiendo. Exactamente. Y cuando estaban aprendiendo, ¿Lo hablaban bien, correctamente a la primera? No. Muy bien. ¿Qué les ocurría? Se equivocaban. ¿Pero qué pasaba cuando se equivocaban cuando éramos bebés? Nos corregían. Bueno, eso fue lo que nos empezó a causar que tuviéramos miedo a hablar, ¿no? Que nos dijeran, está bien o está mal. Pero antes de eso, pues como no sabemos ni lo bueno ni malo, si está bien hablado, si está bien hablado, pues solo lo decimos. Lo mismo aquí, les invito a eso, a que lo digamos bien o mal, no importa, verbalícenlo, porque allá afuera difícilmente vamos a poder estar en una comunidad que hable o que no esté dispuesta a escucharnos. ¿Qué más? Entonces, pues hablen así, aunque nos equivoquemos, no importa, de ahí sale el conocimiento. ¿Qué más? ¿Qué más? Lenquitos, Neki. Pues mitad náhuatl y mitad español. Ah, guañol, no le habíamos hablado de guañol. Esa no la había escuchado. Quemacatzi. Y a ver, cuéntenos un poquito de ustedes. ¿Qué les motiva a aprender náhuatl aquí con pues, en el grupo que se está conformando? A ver, primero ustedes, por favor, compártanos un poquito para saber. ¿Y si ya había estudiado, si ya habían estudiado náhuatl en otra escuela? No, yo es mi primer acercamiento al náhuatl. Y bueno, mi interés, como le comentaba a mi profesor, era que yo no vivo en el país y entonces estoy en una temporadita que me gustaría conocer algo de mi país. Casualmente me enteré y por eso que estoy aquí. Pero aprender algo. Y también vivo en Panamá. Y yo tengo casi 30 años de no vivir en México, me tengo regularmente cada 2 años, cada 3 años, pero no, nunca he tenido un acercamiento al náhuatl. Y siempre ha sido así como un atractivo para mí, pero nunca me he acercado a conocer más de poco. Así que agradezco la oportunidad de clase gratis. Es un nuevo cliente de ansiedad. Y bueno, tengo la voluntad de aprender, ojalá que pueda. Que ahorita de entrada no, se me recuerdo.
¿Recuerdas? Requerimos con la derecha y entrenamos con la izquierda. Muy bien. Esas ya las tenemos, esas son para nuestros nuevos compañeros. Que mantenemos que culturalmente las cosas las recibimos con la mano, Yekli, y las damos con Yekli o Posh Kema. Kema Katsi. Esas ya las tenemos. Kema Katsi son para ir, que vayan. Ya son todas por ahora. ¿De cuál no tienen? De la última. Creo que aún se la voy a deber todavía. ¿Sí? ¿Sí? ¿La podría seguir compartiendo hasta que esa sesión? Sí. ¿El tríptico lo tiene? ¿También? Sí. Ah, muy bien. Entonces, ¿cuál le falta? Ah, qué mal, no sé si la traigo. Ahí está. Muy bien. Sí, Tehuantin, a ver, ¿cuál de nosotros ya han estudiado en agua? ¿Qué le motiva? Sí, yo he estudiado en agua igual, por aquí, hace la pandemia. Ah, entonces, pues, iba por la pandemia, se cerró el curso y no había hasta visto hasta hoy. Estaba otra vez en curso en agua. Ah, yo que entonces ustedes ya habían estado en el grupo anterior, ya se conocían anteriormente. No. ¿No? Ah, mira, qué oportuno, porque de eso va la Temaxtli de hoy. Qué bueno que van llegando más personas. Vamos a ver si nos alcanza la lección de hoy. Qué va, a ver. Estas sí las pasamos todas. Es una yanqui. Dice que y entregamos con la Oposhti. Y la tenemos que ir pasando hasta el último compañero. Y entregamos con Kema. ¿Qué más? ¿Sí podría compartir esa? ¿Podría compartir esa, por favor, con su... ¿Podría, por favor? Sí, ahí. Sí, es que ya llegaron más personas. Qué bueno, muchas gracias. Sí, pues vamos a presentarnos. Ahí tenemos, vamos a ver, en la parte de atrás tenemos un pequeño dialoguito. Una sasanil, un diálogo. Del otro lado, donde dice Nilce. Nilce. Hola. Como hola, se interpreta como hola, pero no tiene interpretación. Nilce. Nilce Panotti. Es un saludo. Informal. Tiani Panotti. Más o menos, sí. Nilce. No le busquen interpretación, sepan que es un saludo informal. Nilce. Nilce es Nilce. Quema. Quema. ¿Qué íntimo toca? Neni toca. Kemakatsi, ¿qué íntimo toca? ¿Cómo te siembras? Recuerden, aquí estamos con el Yeyela Willy. Vamos a recordar Yeyela Willy, Kiftosneki. Verbo. Toca. Iwan toca el Kishtik in la Miki, Tlen Kiftosneki toca. Tlen Kiftosneki toca. Es nombre, quema, es sustantivo, quema. ¿Qué más? Recuerden, hay que ser exhaustivos. Siembra, nombre, entierro. Kemakatsi. Siembra, no, nombrar, siembra, nombre, entierro. Y vamos a recordar las terminaciones. ¿Recuerdan las terminaciones del tokai? Entidad también. Siembra, nombre, entierro, entidad, sustantivo.
¿Recuerdan las terminaciones o cómo lo identificamos? Quema. Quemacatzin, muy bien. Habíamos visto que para identificarlo, bueno, al menos en esta temaxtili, en esta clase, vamos a ocupar el tlapali mahtlaltic y se distingue con estas terminaciones. A ver, díganme un ejemplo de los que terminen en tele. Ejecat, quema, muy bien. Tlacat. Quema, tlaca también. ¿Qué otros? Tlalitzcuintle. Pero estamos con tele, primero estamos con tele, a ver. Los que recuerden con tele, así a bote pronto. Yalat. Acat, muy bien. Zacat. Yacat. Quema, yacat, muy bien. Ahora con tli, que terminen con tele. Mesli. Quema. Octli. Quema, octli. Miquistli. Miquistli, quema. Zipactli. Zipactli, quema. Que termine en Chantli. Li. Chantli, quema también. Malinali. Malinali, quema. Cali. Cali. Quemacatzin, Malinali, Cali. ¿Qué otro recuerdan? Pili. Pili, muy bien. Oli. Oli, Okachikuali, muy bien. Y básicamente estas son las terminaciones. Habíamos dicho que todo sustantivo, entidad o tokai se va a conformar de dos partes, que es la terminación y la nelguayot o radical. Muy bien. Ahora vamos a entrar a esta otra parte que es fundamental dentro de la lengua, que es el yeyelahuili. Yeyelahuili kiktosneki verbo. Yeyelahuili. Y aquí es muchísimo más variante. Pero básicamente en lengua náhuatl vamos a encontrar las terminaciones A, E, O. Lenki, tosneki y el awili. Verbo. Y pancastilan las coles. Quemacatzin, muy bien. Ah, para los compañeros nuevos, para los lenki, temoxtiltin. Ahí tenemos una ficha que tiene un tlaloxin y un huehueteoxin, que las empleamos para pedir información, obtener información y dar información. Tlenki, tosneki, espacio. Y pancastilantlactoli, ¿qué quiere decir? Y ahí ponemos una palabra en náhuatl cuyo significado o interpretación quieramos pasar al castellano. Tlenki, tosneki, ejeca y pancastilantlactoli. Aire. Quema, aire, viento. Tlenki, tosneki, kalli y pancastilantlactoli. Recinto, construcción, edificación. Quema, a ver, más o menos van entendiendo. Bueno, ahí los vamos a estar usando recurrentemente. Muy bien, entonces observen. ¿Qué similitud encuentran entre el sustantivo y el verbo? Tokai. Toca. Sí. La raíz. Quema, exactamente. Entonces, si aquí es sustantivo, nombre, siembra, entidad, ¿cómo se puede interpretar aquí? Si es un verbo, aquí es un sustantivo, aquí sería un verbo, ¿cómo lo interpretamos aquí? Como cosas físicas. Sí. ¿Cómo? Muy bien. Aquí, tokai, es nombre, uh-huh, siembra, sí, entidad, uh-huh, sustantivo. Sí. ¿Tiene la misma raíz? Sí. Habíamos dicho que se conforma de dos partes, una terminación y una raíz. En el caso del verbo, comparte totalmente esta raíz, es decir, este es el verbo. Este es el verbo de este sustantivo. ¿Qué acción? Porque un verbo es una acción.
podríamos definir con toca. Nombrar, sembrar. Ser. Enterrar. Enterrar también, exactamente. ¿Qué íntimo toca? ¿Cómo tú te llamas también? ¿Cómo tú te siembras? Ahí va a ser muy importante ir viendo el contexto, porque podría decir, pues, ¿por qué no significa ahí enterrar? ¿Qué íntimo toca? ¿Cómo tú te entierras? Pues suena un poco extraño. Se puede decir en lengua mexicana, pero así no es de manera correcta. Ahí estamos preguntando por tu siembra, tu nombre. ¿Cómo tú te siembras? ¿Cómo tú te nombras? ¿Qué íntimo toca? Y respondemos, ni no toca. Yo me llamo, yo me siembro. Que Macatzi, yo le pregunto a usted, ¿qué íntimo toca? Que ahora pregúntele a su compañera, la Chiquitlatlanes. ¿Qué íntimo toca? ¿Qué íntimo toca? ¿Cómo te llamas? El nombre es suyo. ¿Qué va? Ahora pregúntele a su compañera de al lado. Es que le estás preguntando cómo se dice su nombre en náhuatl. Entonces no, si eres en castellán, sí. Así pregúntale. Tonalcuepa. Tonalcuepa. También es una forma de decir solsticios, equinoccios o pasos cenitales. Movimientos astronómicos del paso solar. Que Macatzi, muy bien. Vamos a la que sigue. Campa Tichanti. ¿Dónde te refugias? Vamos a darle refugias. Muy bien. Vamos a ver igualmente el mismo ejemplo. Tocaes. ¿Cuál sería el sustantivo? Ya lo hemos visto. ¿Lo recuerdan? Chantli. Tocae. En el español mexicano lo usamos como casa. En el sentido del náhuatl es más bien como refugio u hogar, o el lugar que te resguarda. Puede ser la casa de un árbol, puede ser una cueva, ¿no? Una cueva no sé si sea una casa, pero sí es un chantli, por ejemplo. Quema. Y lo mismo ocurre, vean, aquí es un tocae, chantli. Yeyelahuili, ¿qué es moistoa? Y no, ¿cómo se dice esto en verbo?
Chanti. Si Chantli es refugio, vivienda, hogar, ¿cuál sería la acción de ese sustantivo? Habitar. Habitar, ajá. Vivir. Vivir, ¿cuál más? Refugiarse. Refugiar. Habitar, vivir. Residir. Podría ser, ¿no? Guardarse. Guardarse, ¿qué más? Resguardarse. Entonces vean, si vamos viendo la diferencia más o menos. Kampati Chanti, donde tú habitas, donde te refugias. Chanti. Ni Chanti, yo habito, yo me refugio. Bueno, ahí depende de cada persona, ¿no? O a quién estemos preguntando, sí. Exactamente. Chanti, ¿no tiene que ver? No. Chantilly, doble L. Chantilly. Pero chantilly. Sí hay un chantilly. Sí, chantilly. Sí, hay un chantilly, pero no con doble L. Ese es la, recuerden, la doble L como ya, ye, ye, es español. Quema. Muy bien. Kampati Chanti. Ah, Nichanti. Oikas. Radio Santos. Cachi, cualichis. Titlatlanes, pregunta. Michanti, Corona San Pablo. Kampati Chanti. Michanti y San Pablo. Kampati Chanti. Michanti y Pantuhuaca. Kampati Chanti. Michanti y Vicente Guerrero. Kampati Chanti. Michanti, Huichasteca, Iztapalapa. Qué okay, no, cachicuali, muy bien. A ver. Kampa Chanti, José. ¿Dónde vive Kampa Chanti, José? A ver. Chanti. Kampa, Kampa Chanti. ¿Dónde habita? Kampa Chanti. Sí, no, entonces sería. Chanti, 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 Vicente Guerrero. Chanti, Vicente Guerrero. Chanti. Sí, recuerden, ahí les va, ahí va, esto es muy, muy, muy importante, pongan su atención. En náhuatl no existe el infinitivo como en español, el ar, er, ir. Aquí no es ni habitar, ni es vivir, ni es refugiar. El verbo en lengua mexicana ya está conjugado en la tercera persona del singular. Él, ella, habita. Así es. Entonces decir Chanti, él, ella, habita. Josetzin, habita. Vicente Guerrero. Kampa Chanti Edith. Kampa Chanti Edith. ¿Dónde vive Edith? Kampa Chanti. Edith. ¿Qué? Kampa Chanti. Edith Chanti. Chanti San Pablo, ya San Juan. Ocachicuali, muy bien. Kampa Chanti Momikatsi. Kampa Chanti. Chanti. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Juanica, muy bien. Kampa Chanti Araceli. Araceli Chanti San Lucas. Oka Chicoali, muy bien. Kampa Chanti Omar. Omar, sí. Omar Chanti San Pedro. Ajo. Ajmo, Culhuacán. Culhuacán, quema. Quema, sí. Ajmo, ¿no? Este es mi huevo, vamos a recordar estas palabras igual para los nuevos compañeros. Quema, tlen kiktosneki quema. Sí, kiktosneki, sí. Quema, ajmo. Tlen kiktosneki ajmo. No. No, negación. Muy bien, Okachi Kuali. Muy bien, eso. Y luego, a ver.
Bueno, vamos a dejar la última, la que sigue, porque esa es un poquito más difícil. Porque vamos a preguntar las hierbas. Muy bien, pero mientras vamos a darle la vuelta. Son intimidades. Qué mal. Vamos a darle la vuelta a nuestro amatonte. Y ahí tenemos lo que son el vocabulario, lo que son los pronombres interrogativos en lengua mexicana. Nosotros no tenemos el signo de interrogación. No se emplea en mexicano más en guatlactoli. Para eso, nosotros tenemos estos pronombres interrogativos. Que macaxi, aquí están. Ahí los tenemos. Plen, plain. Como en plen, kitosnepi. Ya vieron, ahí ya tenemos uno. Plen, ¿qué? Pleika. ¿Por qué? Ya pueden preguntar como piercing, como niños, por lo que quieran. Pleika, pleika, pleika. Pleika, ¿por qué? ¿Por qué? Pleika. Ken, Kenny. Como Ken Moitoa. Ipa, Masehuatlactoli. Bueno, aquí nos detenemos un rato para explicarle a los nuevos compañeros. Tenemos esta otra ficha del otro lado de donde está Tlaloc, donde está Huehueteotzin, donde tenemos una pregunta para obtener una palabra en español que quieramos pasar a lengua mexicana. ¿Qué es Moitoa? Espacio, ahí va esa palabra en español. Y Palmaseguatlactoli. ¿Qué es Moitoa? Viento y Palmaseguatlactoli. ¿Qué es Moitoa? Viento y Palmaseguatlactoli. ¿Qué más? Moito. Al revés. ¿Qué es Moitoa? Viento. Ipan Masehuatlactoli. ¿Qué más? Viento. Moitoa. Ejeca. Ipan Masehuatlactoli. ¿Qué más? Ahí está. ¿Qué? ¿Cómo? Ken o Kenny, también ahí podemos tener esa variante. Kenny Moitoa. Podría ser también. Sí. Kenny Moitoa. Ixcuac, Ixcua. ¿Cuándo? Ixcuac. ¿Cuándo? Campa. Canin. Campa Tichanti. Campa Tichanti. Canin Tichanti también es válido. Canin Dichanti, Dichanti Anahuac, Dichanti Mexico, Tenochtitlan. Canin Mexico, Tenochtitlan. Canin Dichanti, Dichanti Mexico, Tenochtitlan. Ah, ok, Dichanti. Mira, el bono que. Ah, sí. Que acá, sí. Bocachipuali. Muy bien, igualmente, bueno, ya que pasó, ya que ocurrió este ejemplo, tenemos aquí dos reglas, camaradas, compañeros, dos nuevos compañeros. 5 pesos. ¿Qué? No, la primera es que tenemos que traer una prenda originaria para venir a las lecciones, ya sea nuestra banda, nuestro tlaquemit, una falda de manta, una prenda mexicana. Y la segunda es que mientras estemos en clase, en lección, vamos a evitar decir este vocablo. Ese vocablo, incurrimos en una sanción que corresponde en Macuilitomin. Macuilitomin, Macuilipeso. En su lugar, pues podemos decir quema o ajmo o algún sinónimo en castellano, si lo prefieren. Pero recuerden que aquí estamos aprendiendo más en guatlactoli. ¿Quema? Entonces, ¿están de acuerdo con esa regla? ¿Quema? ¿Quema? Ah, muy bien. Muy bien, así es. Campa, canin, dichan. Ajkin, ajkin, ¿quién? Ajkin. Ajkin, ¿quién se anima? Ajkin, ajkin, ¿quién? Cactle, ajtle. ¿Cuál? Hay algunas que aún no hemos usado, pero más adelante vamos a añadir fichas que también son fórmulas como Tlenkitosneki, Kenmoetoa, para acordarnos de estas partículas interrogativas. Keshki. Keshki, Keshki, ¿cuánto? En náhuatl tenemos la expresión Keshki, Keshki para decir cuánto cuesta.
O qué es Quipatío, ahí la tenemos. ¿Qué es Quipatío? ¿Qué es Quipatío? ¿Qué es Quipatío? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué es Quipatío? Sencapatío. ¿Dónde está? ¿Dónde estás tú, por ejemplo? ¿O dónde está alguien? ¿Como él, ella? ¿Campacá o Caninca? Caninca. Como un canto, ¿no? Que dice Caninca, Caninca. Ajá. Campa, Caninca. Caninca mochantli. ¿Dónde está tu chantle? ¿Qué más? Si se pierde algo, ¿dónde está tu zapato? ¿Dónde está tu? Caninca mocacle. ¿Qué más? Muy bien. Ah, vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá. Justo vamos para allá. Muy bien. Keshki. ¿Cuánto? Keshki. ¿Cuánto? ¿Alguna duda, Tlatlanilisti? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que quieran comentar que no haya quedado tan claro? ¿Qué más, Ajo? Las segundas expresiones son de... pertenecen al... no pertenecen a la variante, bueno, de Azuatlatoli, de Milpal. Ah, muy bien, efectivamente, se lo podemos encontrar en otras variantes, ajá. Así es. Pero estas son de variantes de Morelos o de, por ejemplo, el Kenin, el Iquac, Kanin, Akin, Atle, Keshkin, a diferencia de Keshkin, Katle, Akin, Kampa. Muy bien, ocurre algo muy interesante que a veces dentro de las mismas entidades, en dos regiones diferentes, se pueden usar dos variantes distintas como sinónimos variantes. Así es. Incluso aquí la variante te puedes encontrar el uno o el otro. Ajá. Pero por ejemplo, no sé si yo ya... fuera un hablar a mí en el Nahuatlactoli, me entenderían en mil patas si digo Iquac o Iquac. Ah, así es, que no haya dado otro efecto. Ah, qué más. O Cachicuán. O Cachicuán. O Cachicuán. O Cachicuán. O Cachicuán. O Cachicuán. Muy bien. ¿Okachi va forzosamente con K? Puede ser con C o con K. Sí, puede ser con C. Pero con C. ¿Quería decir Okachi igual? Muy bien. Bueno, vamos para allá. Recuerden que vamos para de regreso. Saquen esta. ¿Es el mismo Okachi igual que Senka igual? No. Okachi es como más mejor. Y Senka es muy. Ajá. Senka es muy mucho. Okachi es más. Más mejor. Más mejor. ¿Qué más? Si ya tenemos esta. Si no, vamos a pasarla para quienes no la tengan. ¿Qué va? ¿Yetli? O Pochli. ¿Qué va? Pero creo que ya los tienen esa. ¿No tiene falta de esa copia? Yo la tengo. Creo que no, creo que nada más hacían falta ustedes, ¿verdad? Aquí no tienes. No. ¿Usted ya tenía esto también? Sí, ¿verdad? Qué más. Qué más. Muy bien. Para allá vamos. Bueno, vamos a recapitular entonces un poquito hacia atrás para volver a establecer este terreno común. Estamos partiendo del principio y por eso comenzamos con esta pictografía, que le faltan colores porque aún no tengo los colores completos. Está incompleto, ajá. Es importante que vayamos mentalizando que este sistema de escritura que conocemos como latino, sistema romano, pues en su nombre lo dice, es un sistema latino, romano, europeo, no fue hecho ni pensado por gente que hablaba nuestro idioma. Por lo tanto, lo podemos considerar, o aquí lo vamos a considerar, como una herramienta para aprender nuestra lengua. Esto es por cómo fuimos educados, porque fuimos educados dentro del marco de la lengua española, o esa lengua occidental. Por lo tanto, no podemos empezar a aprender sin este antesala, ¿no? Sin esta experiencia que ya tenemos. Ahora, muy bien, ahora hay que tener en cuenta que al ser de un origen civilizatorio diferente, no representa en su totalidad
la grandeza de nuestra lengua. Por esa razón es que en diferentes regiones, y acá abajo vamos a ver el ejemplo, tenemos diferentes sistemas de escritura o diferentes grafías seleccionadas por las variantes de Morelos, Puebla y Guerrero. Porque para ellos, o como ellos lo entendieron, un sonido es mejor representado, por ejemplo, con Q que con C o con K, o con S que con Z. Pero al final son los mismos sonidos. K, 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 Q. O sa, se, si, so, su. Por esa razón, considero, y también bueno, se los expongo, a ver cómo lo ven ustedes, que tratar de buscar una estandarización en nuestro idioma, pues ha sido hasta ahora un motivo de discusiones, ha sido un motivo de diferencias. No hay todavía una estandarización, por eso no consideran a nuestro idioma como un idioma, sino como un dialecto, porque no cumple con esas normas ortográficas, gramaticales, por decirlo de alguna forma. Pero no es que no la cumpla, es que simplemente nosotros ya tenemos nuestro propio sistema de escritura. Entonces, por lo tanto, hay que dimensionarlo como lo que es, un sistema auxiliar. Escríbanlo como lo entiendan, como mejor lo escuchen. Vamos a tratar de empezar a aprenderlo e identificarlo con las regiones que lo hablan. Por ejemplo, cuando veamos que utilizan la K, por ejemplo, vean, en Guerrero utilizan la K, pero también utilizan la J. Si vemos un texto que tiene escrito eso, sabemos que es de esa región. Ahí es lo importante de aprender en este sentido, cómo escribe cada región su propia variante, porque vamos a poder entender el contexto de lo que están hablando. Por ejemplo, en Puebla, que utilizan la Q, y por ejemplo tienen muchas similitudes, por ejemplo, que carecen de los mismos sonidos. Por ejemplo, no hay la B en ninguno. ¿Qué otros sonidos no ven que haya en lengua mexicana? F. ¿Qué más? No hay R. D. Quema. La V. Quema, también no hay B ni V. F. Quema, tampoco hay F. Ñ. Quema, tampoco hay W. Hay algunas variantes que sí utilizan la W para el sonido wa, we, wi, wo, wu. Quema, efectivamente. Y vean que aunque utilicen diferentes grafías, en las cuatro regiones comparten que no incluyen estos sonidos. Cuando encontremos estos sonidos en algún texto, en algún vocablo, es porque es de otro origen. Muy bien. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos aprendiendo la variante del náhuatl mexicano central. ¿Recuerdan cómo se llamaba? El náhuatl que estamos estudiando. Quema. Malacaxtepec Momoshco. Para los compañeros, la compañera nueva, que digan, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy estudiando? Estamos estudiando la variante de la lengua mexicana de Malacaxtepec Momoshco. ¿O de dónde es? Milpalta. Quema, Milpalta. O también conocida como la variante del Valle Central. Así se le conoce. Y Malacaxtepec Momoshco es el nombre original de lo que hoy se conoce como Milpalta. ¿Es la mejor variante? Uy, no, y eso es muy atrevido de decir. Te van a matar. Sí, decir que es mejor una que otra. No, eso, decir eso es, ha generado muchas discusiones, porque por ejemplo, el de Cholula le diría, no es cierto, porque nosotros tenemos una continuidad, ¿no? Y los de Malacaxtepec Momoshco, ¿no? O los de Teotihuacán dirían, no, pues ¿cómo va a ser? Vamos a decirlo que es la variante que se llegó a hablar en lo que fue Tenochtitlan en su máximo esplendor. ¿Qué va? Tenochtitlan solo fue una de las ciudades más grandes del esplendor cultural de ese momento. Pero otra, por ejemplo, era Cholula, y ahí también se hablaba náhuatl, por ejemplo. Teotihuacán, por ejemplo, ahí era otra, y también se hablaba náhuatl, pero esa es de otra época. Entonces, ay, decir mejor, no sé si sería... Más mejor. Más mejor. Cachicuali. Digamos que solo es de la variante central del valle. Nada más. Así es. Ahí lo dejo. Así es.
podríamos decir que es en la que hay más documentos escritos. Eso sí podríamos decir. Porque estas mismas letras, las que tenemos aquí donde dice la variante de Milpalta, son las mismas con las que se escribieron los textos coloniales. Ahí radica pues su importancia. ¿Lengua náhuatl? ¿Puedo escucharla? No, por favor, intégrese, por favor. Gracias. Sí, aquí no hay oyentes, aquí todos participamos. Gracias. Adelante, por favor. Yo he escuchado que el náhuatl se hablaba en Texcoco. Ah. Uh-huh. Yo era un náhuatl más refinado, ¿no? Porque en una acción de ejemplo, una palabra, los texcocanos decían suche. ¿No? Y en el que se habló aquí en Malacastro, que tenemos pues, 8. Entonces, como que según ellos decían que era más refinado, es como el inglés de Inglaterra y el inglés que se habla en Estados Unidos. Quema. Pues no sé si, ¿qué tan cierto sea eso? Quema, Katzin. Hay muchos que sostienen que efectivamente el sonido O en náhuatl no existe, sino es U, Tukai. Es como una sonido entre U y O. Tukai. Tuka. Mumushko. Ah, sí, es otra variante, sí. Efectivamente, a ver, ¿qué tipo toca? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se siembra? ¿Ni no toca? No toca. Ah, ya sabes. Ni no toca. Ni no toca Paulina Juárez. Hola. Sí. Nilce. Nilce. Hola, muy bien. Ay, a ver, vamos a entregarle las copias que llevamos, creo que ya no va a alcanzar de algunas. Y bueno, cuéntenos, ¿no? Nada más le va a alcanzar esta por ahora, le debo las copias. A ver, cuéntenos. ¿Ya había estudiado en náhuatl anteriormente? Sí, tomé un curso con una chica muy interesante. Me quedó muy claro la cuestión de la... pues un poco de la gramática. Y muy buenas referencias. A mí lo que me interesa es que nuestra cultura es de uno a otro, en cuestión oral, ¿no? Nos transmiten nuestras tradiciones. Y entonces me pareció muy interesante. Hicimos una pulsera con la forma en que la hacían nuestros antepasados, que son puras matemáticas y se hacen unas florecitas hermosas. Y ¿qué más? Pues fue muy interesante. Y después tomé otra con los compañeritos. El maestro nos hablaba sobre todo de las figuras, de las formas en que se expresan, como estas de arriba, ¿no? ¿Qué significa esta? ¿Qué significa la otra? ¿Cómo estaba el mapa? Así, cosas así nos explicaba con las figuras. Y nos mandó muchísima información al respecto. Y yo vengo porque mi raíz me parece que es muy importante, yo la amo y la busco, por eso estoy aquí. Ah, muy bien, entonces ya había estudiado náhuatl y ya tiene esta raíz, muy bien. Pues bueno, qué bueno que se integra, igualmente se integran a todos los compañeros nuevos hoy también. Bueno, estamos haciendo un repaso y también viendo el tema nuevo, esto es la fecha, al final la vamos a volver a ver. Y estamos repasando lo que son estas dos categorías principales dentro de la lengua mexicana. Estamos estudiando la variante que es de Malacaxtepec Momoxco o de Milpalta, la variante central del Valle de México. No sé si la mejor, pero la variante, una de las variantes más habladas. Tocay, kiktosneki, quiere decir siembra, nombre, entidad, sustantivo. Y todo sustantivo en náhuatl va a tener estas terminaciones. Yeyelawili, kiktosneki, verbo, toca, nombrar, sembrar. Pero estábamos diciendo que en lengua náhuatl, la forma infinitiva del verbo, lo que es el ar, er, ir, no existe. Todo verbo en náhuatl ya está conjugado en terceras personas. Y pues bueno, a grandes rasgos, o sea, hemos visto más cosas, pero vamos a seguir, pero pregunte cualquier cosa, ¿no? Al principio puede ser un poco difícil lo que estamos viendo porque llevamos algunas lecciones, pero como ya estudió náhuatl, seguro de volada los pesca. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna otra duda o comentario. ¿Araña tiene que ver con toca? Muy bien.
A ver, ¿por qué araña moestoa tocat? Toca. Toca. ¿Qué más? Toca es sustantivo. Toca, araña. La toca, tarántula. La toca. La toca. Sin H. Tlatoca. Toca araña. Tlatoca tarántula. Tlatoca. Sin sonido aspirado. Pero me llama la atención porque si estamos hablando de que toca es un gran guardo y esto, la función que tenía la araña en la cosmovisión, ¿no? Que es la tejedora del tiempo y todas estas cuestiones. No sé si tenga algo que ver eso con. Claro, porque tiene la misma raíz, ¿no? Exacto, sí. Me llama la atención toca. Eso, no sé. Efectivamente, sí. Eso es muy importante, ir haciendo esas conexiones. Ah. ¿Por qué? Porque justamente ahí hay conocimiento. ¿Por qué está la partícula toca como sustantivo, como nombre, como siembra, como entidad? Porque siembra monta araña. A ver, puede ser, a ver. Establece lazos. Hace crecer. Lazos. Muy bien. El tierra también, el hierro. Está al borde de la tierra, ¿no? Su panza está con la tierra. Tiene que ver también con eso, porque está siempre en contacto con la tierra. Siembra, nombre. También la tarántula, esto es más adelantado, pero es el animal que representa lo que nosotros es la memoria. Qué bueno. Es el nahual de la memoria, por decirlo de alguna manera. Porque justo eso tiene esto de que va tejiendo, como nosotros en nuestros recuerdos, ¿no? Vamos tejiendo. Y si se acuerdan de una cosa y empiezan a practicar la memoria, sacan otra cosa y otra cosa. O sea, yo creo que tiene que ver con la interconexión a nivel neuronal, ¿no? Eso. Un tejido de la araña. Tiene que ver con eso. Se le puede llamar, por ejemplo, también mielinización en términos actuales, ¿no? Esta conexión neuronal, adelante. No se ha notado. Adelante. Eso tiene que ver con esos tejidos. Incluso no sé si han visto también las imágenes, ¿no? De las sinapsis neuronales, como son como una red en nuestro cerebro. Haciendo como chispitas y lucecitas, ¿no? Así. Descargas eléctricas, sí. También en otras culturas del norte, por ejemplo, allá de América del Norte, de la Náhuatl del Norte, se dice que la araña fue el animal que les entregó el fuego a los seres humanos. Así como a nosotros fue el tlacuache que nos dio el fuego, nuestro Prometeo, entre comillas. Más al norte fue la tarántula, que se dice que lanzó su hilo de araña así muy, muy, muy lejos, a donde estaba un árbol, a donde había caído un trueno, pero que estaba en medio de un lago. Y decían, ¿cómo vamos nosotros a acceder al fuego? No podemos pasar ese lago. Y la araña, apiadándose de los seres humanos, lanzó su hilo y trajo el fuego para los seres humanos. Por eso es muy valioso. Esas asociaciones que se hacen con lo negativo son más modernas, como con la serpiente, ¿no? Que también se demoniza la serpiente, pero también es un animal muy sabio, de mucha sabiduría. Y efectivamente, y vean, de hecho, incluso, ¿qué moistó a serpiente y panacehuatlactoli? Coa. La toca, coas. ¿Por qué acaban igual? Ax. ¿De agua? De agua. ¿Por qué tiene agua? ¿A qué se refiere? Tiene que ver con eso, con el movimiento. Y vean cómo nos va llevando una palabra con la otra. Por eso vamos viendo siempre las raíces, la parte mínima. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda, comentario hasta aquí. Amo, ¿qué va? Muy bien. Entonces quiere decir que ya están listos, listas para el siguiente ejercicio. A ver. Chiquillo, respire. Más 30 minutos, 10 minutos. Respírense, respiren eso. ¿Les parece cansado el náhuatl? ¿Qué les parece? Muy bello. No tan cansado, divertido, aburrido, como sus clases de inglés. ¿Qué? No entiendo bien por qué en este recuadro. Le dice Morelos, Guerrero, Puebla,
Nada, el momusco tiene los paréntesis, pero no lo encuentro en relación en donde dice muelo. Tiene dos paréntesis en galera. Ah, muy bien. Ese es un ejercicio, en un momento lo practicamos. Pero antes, vámonos a atrás. Vamos a hacer otro ejercicio más interesante. Creo que sí, que dicen, no queremos descansar, vamos. Ni un minuto. En el número Nahui tenemos uno que dice, traduce sin castellanizar las siguientes palabras. Al igual y alguien ya lo ha hecho por aquí, si no, pues vamos a ver de qué tratan. Algo de lo que hemos hablado aquí es justamente del nahuañol, ¿no? Que nos parece muy chistoso, que es justamente estas palabras nahuas que hispanizamos, como cuando decimos pantlis, huehuets, que pluralizamos con la S al final. Lo mismo ocurre en el sentido contrario. Hubo palabras en náhuatl que se hispanizaron. Es decir, que como no existían en español, pues dijeron, ni modo, vamos a adoptarlas tal cual de la lengua náhuatl y pues medio las castellanizamos. Aquí tenemos la palabra atoli. ¿Creen que ictosneki atoli? ¿A qué le suena atoli? Atole. Atole, muy bien. ¿Y qué es un atole? Un agua. Una bebida. ¿Qué más? Una bebida. Ingerible. Alimentado. Quema, efectivamente. Entonces, pero ¿por qué no le decimos al señor de los tamales, me da una bebida espesa? No decimos eso, ¿no? Me da un atole, porque no existe en español. Pero una mejor interpretación para poder traducir a atole sería más bien aguadito, efectivamente. O esta agua espesa, ¿no? Por decir así. Literalmente tendríamos que decir, me da un agua espesa movida, por favor. Pero pues no decimos eso. Sí, porque el pulque también es espeso. Claro. Muy bien. Luego tenemos Molly. Tlenki, tosneki, Molly. Bueno, mole, pero ¿qué es el mole? Muy, actualmente es un guiso. ¿De qué se conforma ese guiso? Chile. Chile. Diferentes chiles, sí. Y especies, sí. Y frutas secas. Quema, efectivamente. ¿Y todas esas qué se hace con todas ellas? Se muele. Ah, ahí está, justamente. Pero ocurre algo, que moli originalmente no es un platillo. Hoy es un platillo. Moli es más bien molido, lo que tiene la acción de haber hecho esto. Movimiento, molido, ajá. Porque, por ejemplo, podría ser un mole, pero también una salsa. Una salsa en agua es un mole, molido. Chipinoli también, un molado, chipoli, molido, molido. Algo que requirió de hacer esto, chico. Muy bien. Entonces, vean, más bien, el mole más que mole es molido. Muy bien. Tamali, a ver. ¿Qué es un tamal? Sí, un tamal es un tamal, pero ¿qué es un tamal? Una masa envuelta de maíz. Que macá, ahí está el concepto básico, clave, envuelto, envueltito. Tamali y tosneki, envueltito. Pero tampoco llegamos y decimos, ¿me da un envueltito en hoja de maíz, por favor? Y todas estas palabras las conocen, vean, las usamos cotidianamente. La que sigue, aguacamole, vean el que sigue. Tlenkik tosneki aguacamole. Molido de aguacate. Quema, molido de aguacate, muy bien. ¿Y qué sería el molido de aguacate? Guacamole. Lo que conocemos como el guacamole, quema. Vean, entonces cuando decimos guacamole no decimos algo que tiene aguacate con mole, ¿no? Eso sería un poquito raro. No, sino más bien el molido del aguacate. Hueysholo. ¿Qué es una guajolote? Qué mal guajolote. ¿Qué es un guajolote? Un gran ave. Muy bien. Huesholot, güey, grande, grandioso. Xolot, amigo. Puede ser Venus, puede ser amigo, puede ser rebelde, o puede ser un cierto tipo de perro. Xolot. Amigo, Venus, rebelde,
o un tipo de perro. Huecholo, del gran amigo. ¿Ustedes han tenido huecholo? Sí. ¿Y si son buenos amigos o no? Ahora el amigo del Molly. Por ejemplo, huechot Molly, ¿qué sería eso? Molido con guajolote, molido de chile. Molido de. O mole con guajolote. ¿Qué más? Huesho moli. ¿Qué más? Cualica, muy bien. Tlaxco. ¿A qué le suena Tlaxco? Taco. Taco, ¿qué más? Tlaxco, mitad o doblado por la mitad. Tlaxco, tonal en medio día. Tetzontli. Ah, este creo que ya lo vimos aquí, ¿verdad? Tetzontli, ¿a qué le suena el tetzontli? Quema, ¿qué es el tetzontli? Piedra porosa. Quema, piedra, efectivamente. Viene de tetzontli, que es té, piedra. Tzontli, cabello, cabello de piedra. Pero y si en lugar de tet le quitas la té y queda tetzontli, sería como tezonco. Ah, es que tezonco es tezonco. O sea, tezonco sí realmente es tezonco. Tezonco. Ajá. Tezonco. Mira, ahí va otro. Otro. Okachicual. Ok, ya va. Piedra y cabello, ¿cómo? Cabello de piedra, tezontli. Ajá, es que es tezonco más que. Tezonco, el lugar que resguarda el cabello de piedra. Quema, tezonco, muy bien. Tezontli, ajá, cabello de piedra, lo que conocemos como el tezontle, piedra porosa. Y tlacual, eso está un poquito más complicado. Viene de la palabra tlacuali. Quema, tlacuali, quictosneki, comida. Y tlacual, su comida. Eso lo vamos a ver ahorita en un momento más. Tocayo. ¿A qué le suena tocayo? Tocayo. Tocayo. Qué malo, pues vamos a hablar como tocayo. ¿A quién le decimos tocayo? Tocayo. ¿Al que se llama como yo? Como yo. Quema. Y vean qué raíz tiene. Toca. Toca, ahí está toca otra vez. Nombra, nombre, siembra, entidad, tocayo, el que comparte el nombre o el que comparte la esencia, o el que comparte la siembra. Entonces yo sería como el que. Como yo es como la esencia, el fundamento. Yo es esencia. Fundamento, sí. Es que también puede ser concentrado, la partícula yo tiene muchas, muchas interpretaciones. Ya vamos a ir viendo poco a poco, sí, efectivamente. Meco. Esta es un poco más compleja. En dentro o en medio. En dentro o en el medio. Como en medio a la mitad. O en medio adentro. Vean, entonces, pues aquí tenemos tanto palabras del náhuatl que se hispanizaron, y también por otro lado tenemos palabras de que se hispanizaron en náhuatl y que también pues otras que se nahualizaron. Eso nos pasó en ambos sentidos. Muy bien, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o comentario. ¿El neco cómo se españoliza? ¿Como neco, neco? ¿Tortillas nejas? No, no, difícilmente lo vamos a encontrar ese neco. Sí, efectivamente. El itacate, por ahí va. De hecho, el itacate es itaca. Observen, vean las terminaciones de esas palabras. Le damos vuelta a nuestra hojita y abajo, de donde está la variante de escritura, tenemos otro tlactolmachillo, otro vocabulario. Que este ya lo hemos visto, vamos a repasarlo. Tlenkik, tosneki, tlali. Tierra. Quema. Acar.
Carrizo. Quema. Zácar. Quema. Tleika. Quema. Owi. Difícil. Ochtli. Dominó. Wautli. Amaranto. Amaranto. O, ¿cómo lo interpretamos? Una mejor interpretación para Amaranto. Ese es el Aguautli. La inmortal, recuerden. Una mejor interpretación que Amaranto para Aguautli, la inmortal. Camotli. Camote o papa. Chalco. El lugar de las arenas. Ashoshko. Lugar donde falta el agua. Quemacache. No, pues que es mejor. Cali. Ese día para desmayar. Casa. Ese día vi negro. Más o menos, San Juan de Estica. Construcción, edificio, recinto, construcción, edificación. Shali. Arena. Quema, arena. Kili. Quema. Quetza. Bonito. Ah, muy bien, esa es una trampa. Bonito. Ipan Masehuatlactoli Moistoa Cuacualzin. Cuacualzin, bonito. Quema. Y lo están confundiendo con Quetzali. Quetzali, Kiktosneki, hermoso, precioso. ¿Lo bonito y lo precioso es lo mismo? No. ¿Por qué no? Es superlativo y hermoso y precioso. Bonito es bien, ¿no? Normal que está. Hermoso es más grande, más mayor la belleza. Qué bueno. También tiene un sentido de la estética. Por ejemplo, una obra de arte es Quetzal y no es bonita. Y vean la terminación, es muy importante la terminación. Quetzal, ¿cómo termina? ¿Que termina así? ¿Quetzali? ¿Cómo termina Quetzal? Quetzal. Levanta. Alza, levanta, para. Zacua. Cerrar, divide. Cierra, divide. Wally. ¿Qué más? San Cualdiotica, recuerden que en lengua mexicana no hay concepto de bien y mal. Puede ser lo justo. Justo o lo apropiado. Esa es una mejor interpretación más que bueno o malo. Justo o apropiado. ¿Cuál? Sesec. Frío. ¿Qué más? Sesec, Tictosnequi, frío. Coli. Abuelo. Anciano abuelo. Curvado, también puede ser curvado. Chihua. Ace también. También es un yeyelahuili. Chili. Chile, quema. Vean, esa fue otra palabra que se hispanizó. Como no existía el chile en español, pues pasó directamente como chile. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o comentario de esta parte? Chihuahua. A ver, pregunte. Tren, Tosneki, frío. Tren, Chihuahua, Castilla. Quema. Chihuahua, que Tosneki hace. El verbo hace. Él, ella hace. Quema. Chihuahua. Muy bien.
¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? ¿Todo bien? Más o menos, San Juan Yotica. Pues podríamos decir, ¿hace frío como Chivo ACC? No. ¿Como hay frío, hace frío? Ajá. ¿O no es ese así? Solamente CESEC. CESEC, no, no tienes que ponerle hace frío. No, ya con CESEC implica que hay, está, hace frío. En agua, recuerden, menos es más. Y entonces este hace de Chihuahua, ¿en qué contexto se puede utilizar? Como algo que haces con tus manos. Que ajá, como de crear, realizar, puede ser realizar, hacer, realizar. Por ejemplo, podría ser Tlesesek, manos frías. Maisesek, manos es mai. De mai, ah, sí, cierto, sí. Maisesek. Ajá, mano fría. O maisesek. Mai. Nada más en mai. Mai. Maicese. De might, porque la palabra viene de might. Might, mano. Quema, efectivamente. Eso ya es un poquito más adelante de la aglutinación, pero así se ocupa el cese, efectivamente. Muy bien. Cuálica, a ver. ¿Cómo está? A ver, pues vamos a hacer este ejercicio. Respire. Muy bien. Vamos a recordar esta palabra. Might, mano. Para allá vamos. Justo es lo que vamos. Los sustantivos o entidades o nombres son las cosas que podemos, pues que son una entidad, que tienen un nombre. En lengua mexicana, estos son singulares. Ejeca, el viento, o la viento. En náhuatl no hay necesidad de hacer un énfasis en cuál es su género. Metzli, la luna. Cali, recinto, edificación. ¿Qué pasa? Vamos a ver lo que es ahora la primera regla de pluralización en lengua mexicana. ¿En qué consiste? Bueno, para empezar, esta primera regla de pluralización aplica para los sustantivos. Los sustantivos en náhuatl se aglutinan y los verbos se conjugan. Eso váyanlo teniendo bien en claro, que son dos modelos diferentes. El verbo requiere de tiempo, modo y voz. Y una aglutinación o declinación del sustantivo solamente requiere a la entidad, que en español es masculino, femenino o plural o singular. Vamos a ver ahora la primera forma de hacer plural en náhuatl. Sí, adelante, por favor. Perdón, el verbo necesita de... ¿De qué, perdón? Tiempo, modo y voz. Si fue en el pasado, presente o futuro. Si es una acción que ocurre en la realidad, en la fantasía. Y si quien lo hace es quien... Si quien lo dice es quien hace la acción o recibe la acción. Tiene que ver con acciones. Toca con nombres, muy bien. Primera regla de pluralización nos indica que todo sustantivo que acabe con la terminación TL, al momento de pluralizarse, va a cambiar por la terminación MEJ. Y aquellos que terminen con la terminación tli o li se van a pluralizar con la terminación tin. Muy bien. Vamos a ver. Ejeca, viento. Ejecame, muy bien. Recuerden que vamos a tener dos partes en nuestro sustantivo. Una en el guayot o radical, que es invariable. Y siempre que vayamos a trabajar con el sustantivo, vamos a quitar la terminación. Y a la raíz le vamos a agregar sus terminaciones o declinaciones. Estas terminaciones o declinaciones van a darle un carácter diferente al sustantivo. Quemacatzin, ejeca, mej. Vientos, como cuando dices así a tu amigo Vientos, ejecame. Vientos, quema. Metzli,
Luna. ¿Quién muestró a Lunas? Mets. Tin. Recuerden, quitamos la terminación y agregamos esta terminación de plural. Metzin, lunas. Recuerden, este es el primer modelo de pluralización. Cuando utilizamos, por ejemplo, el tzitzin, ese es el tercer modelo de pluralización con reverencial. Hay muchos modelos de pluralización. Entonces, es importante aprender los modelos tal cual los vamos recibiendo, porque hay muchos modelos de pluralización. Cali, recinto, edificación. ¿Qué moestoa recintos, edificaciones? Caltin, quema. Dejamos una L, recuerden, los sustantivos linguales conservan una L al final y le ponemos la terminación. Tin, caltin. A ver, vamos a ver si es cierto. ¿Alguna duda hasta aquí? Más o menos, ahí está. Vamos a ver si es cierto, a ver. Atoli, ¿qué es moitoa atoles y pan más ceguatlastoli? Atoltin, ¿qué más? ¿Qué es moitoa moles y pan más ceguatlastoli? Moldin, ¿qué más? ¿Qué es moitoa envueltitos y pan más ceguatlastoli? Tamaltin. ¿Qué más? ¿Qué es moitoa molidos de aguacate? Aguacamoltin, ¿qué más? ¿Qué muestro a grandes amigos y panas de Guatulcoli? Huesholrome, ¿qué más? ¿Qué muestro a cabellos de piedra? Tetzontin, ¿qué más? ¿Qué muestro a tocayos? Tocayome, ¿qué más? ¿Qué es moito a tierras? Tlaltin, ¿qué más? ¿Qué es moito a carrizos? Acame. ¿Qué es moito a zacates? Sacame. ¿Qué es moito a amarantos? Wauktin, ¿qué más? ¿Qué es moito a camotes o papas? Camoktin, ¿qué más? ¿Qué es moito a arenas? Shaltin, ¿qué más? ¿Qué es moito a quelites o verduras? Quilime, ¿qué más? ¿Qué es moito a buenos, apropiados, justos? Cualtin, ¿qué más? ¿Qué es moito a viejitos, ancianos, curvados? Coltin. ¿Qué es moito a chiles? Chiltin, ¿qué más? Muy bien, Chicual, efectivamente, así es. Bueno, esta es una manera muy formal de hacerlo. En la lengua hablada común hay muchas variantes que solamente, por ejemplo, utilizan la me para pluralizar todo. Por ejemplo, mets me, calme, acame, y todas con me. Hay otras variantes que ocupan solamente la terminación tin para pluralizar todo. Ejecatin, acatin. Entonces, en el habla común, en el habla de verdad, estas variantes son indistintas en todos los sustantivos. En la variante de Malacastepec Momoshko tenemos esta regla. Esto es lo que fundamenta su utilización. No sé si tengan alguna duda o comentario. Sí, con manos, yo vuelvo a manos. Maime, quema, manos. Quemacatsi, muy bien. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? Este es el primer modelo de pluralización. Tlacuali, ¿qué muerto a comidas? Tlacuatin. Quemacatzin, ¿qué muerto a verbos? Yeyelahuiltin. Quema. ¿Qué muerto a serpientes? Cuatin.
Coame. Quema. ¿Qué es muy toa? Tarántulas. La tocame. Quema. Arañas. ¿Qué es muy toa? Arañas. Tocame. Quema. Taxi. Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, algún otro comentario de esta parte? Vamos a seguir estudiando sobre lo que es el sustantivo, vean. Aún no entramos al verbo. Estamos viendo lo que no es un verbo. Todavía no vemos qué es un verbo. Estamos viendo lo que no es un verbo, ¿qué va? Ahora solo estamos con sustantivo, nombre o entidad. Muy bien, ni huelis ni copolos, ¿puedo borrar? ¿Qué no? Ah, ya tienen la lista. No se preocupen. Cuando comenzó nuestra lección, Tlenkawit la Mopilía, ¿qué hora tiene? 10 para la noche. Ah, qué mamuda. Cuando iniciamos nuestra sesión, estábamos al final del día Sesochi. Ya pasó el mediodía, incluso ya ni siquiera tenemos luz aquí, ¿ya vieron? Y si reservamos, ¿creen que ya pasó el mediodía? Todavía no. Parece que ya. Por lo tanto, pues nuestro día ya cambió. Y ahí estábamos en un día Xochitl. Y dentro de los días, ¿qué posición ocupa Xochitl? El Sempowali, el último. Por lo tanto, es el último día de la veintena. Ahora, pues ya, Tlazocamati. Muchísimas gracias, Xochitl, por habernos acompañado. Entonces, ¿qué sigue? Quemacatzin, muy bien. Y era un numeral C, ¿qué sigue entonces? Ome, muy bien. Ajkin Shikihuilo, ¿quién quiere pasar a escribir? Alguien va a pasar, alguien tiene que pasar. ¿Escribir o qué más escribir? Ome Zipakli, que es el día. Ajkin. ¿Quién? Ajkin. Quema, muy bien, adelante. Tenemos estos. Y por acá tenemos el. A ver, vamos a ver. No los tengo. A ver. Quema, ustedes también vayan escribiendo en su cuaderno. Recuerden, esto es escritura, pero también es pintura, pero también es dibujo, pero también es diseño, pero también es ciencia. Y también es, esta palabra no me gusta, nada más que vamos a usar, y también es devoción, así vamos a llamarlo. Leica. ¿No te gusta devoción? No iba a decir devoción. Es más bien la devoción, sí, lo que no quería decir era religión. ¿Tal vez sería reverencia? Sí. ¿O qué quiere decir? Más que religión sería reverencia. Una reverencia. Por eso usé la palabra devoción, como una entrega, algo. No tiene que ver con religión tampoco. Ni tampoco tiene que ver con esoterismo. Tampoco tiene que ver con eso. Tiene que ver con un modo de ser, tiene que ver con un modo de vida. Tiene que ver con una forma de interpretación de la realidad.
A ver, vamos a ver cómo van, cómo van. ¿A dónde le gusta escribir, compañero? Es que trae los dragones. Zipacli. Que macachi. Anímense, no tengan miedo a escribir. El miedo es algo nuevo. Cuando recién estábamos aprendiendo a escribir en el sistema latino, ¿a poco les daba miedo escribir? No. Bueno, quién sabe, ¿no? También cómo nos lo enseñaron. Ah, bueno, sí. Depende de cómo nos lo enseñaron. ¿Por qué? A ver qué le pasó con su mamá. No, no. Hacíamos la letra manuscrita, pero a mí no me salía la I y me regañaban. Así es que. Pero era mala, mala. Por eso lo probé. Sí, entonces, pues bueno, esta forma de aprender es una manera también de reconciliarnos con las matemáticas, con el dibujo, con esas cosas traumáticas que nos dejó la educación pública. No sé, ya cada quien en sus sacos sabrá cómo nos fue. Pero no se ve bien, no está bien. Pero bueno, aquí se puede remediar. No, no trae verde. Sí, me salió igualito. No, igual me salió igualito. Me quedé igualitito. Ay, sí. Este es grafitero. Así es. Ah, ¿tu camisa la hiciste tú? No. No, sí la compré. Pero bueno, no trae verde. Ah, bueno, verde. Puedes hacerlo en verde, quema. Quema adelante, verde es válido. Voy a poner unas escamitas nada más. Adelante, adelante. ¿Les está gustando cómo les está quedando su zipacli? O más o menos. ¿Habían dibujado? ¿Les gusta dibujar o no les gusta dibujar? Sin quema. Muy bien, quema. Okachi Kuali, quema, muy bien, ahí estamos. Para los que quieran, hacemos ropa y dibujos y gorra y todo. Entonces, eso hacemos. La siguiente clase lo podemos llegar, ¿no? Adelante, adelante, aquí es un espacio. Si quieren compartir, con gusto. Muy bien, entonces, oye, ya estamos iniciando el día. Es el amanecer, vean, nada más. ¿Cómo hay que pensar? Es el amanecer del día Omezipacli. Qué increíble, ¿no? Entonces, estamos en la trecena Sesochi. Aquí tenemos que dibujar un Xochitl, pero ¿qué creen? Que como es un día nuevo, pues muchas gracias, energía del último día de la veintena. A ver, ¿quién se pasa a rifar? A ver, Xochitl, Akin, Akin Chiquicuilos. ¿Quién? ¿Quién quiere intentar? Adelante, por favor, venga. Aquí. No traigo ni lentes ni nada. No vio lo que hago. Los, el 2. Xochitl. Yo puse los puntos en posición horizontal, es incorrecto, está bien así vertical. Que pueden ser verticales u horizontales, lo importante es que vaya siguiendo el sentido con el que comenzó. No puede, por ejemplo, poner primero uno aquí y luego otro acá. Quema. Sesochi, que es la Matlaquillilwi o trecena. Sigue siendo un Xochitl. Quema la trecena durante los siguientes 13 días. Va a seguir siendo Xochitl. Lo que vaya cambiando es el día. Hasta que sea el día 13 y hasta que llegues al día 13. Ya vas a comenzar. Quema. Recuerden qué día estábamos cuando comenzamos la clase. Era Xochitl. Sí, era uno Xochitl. Quema, efectivamente. Y antes, ayer de eso, fue un 13 Kiawi. Antier. Antier. Ah, ya, ok. Mira, cuatro, ok. Ok.
Dijo doble. Sí, dijo doble. Bueno, póngamelo doble. Le debo como 50 litros. Ustedes también vayan escribiendo su Xochitl, ¿eh? No crean que no estoy viendo que escriban, escriban. Este es el comienzo, ¿eh? Porque después se nos viene la escritura, el arte de la escritura. Ahora son los pininos, no manches. ¿No tiene el lugar? Sí. Bueno, pero estoy en la plata. No puedo traer los pininos. Tosnec y borrador. Y pan, agua, tractor. ¿Ahí está lo que? ¿Cómo se llama? No, no acá. La Popo Whistling, borrador. La Popo. La Popo Whistling. La Socamate. Que okay, igual si quieren ir trayendo sus tlapalti y tosnek y colores, vayan trayendo sus colores. Me quedo igual. Vamos a ir integrando poco a poco. Ya vieron que la cromática es importante. Porque va a haber un punto en el que van a tener un montón de apuntes y van a decir, ay caray, no me entiendo qué quiero decir. Ayúdense con los tlapalti, con los colores. Tal vez no sé qué esté diciendo, pero ya sé que va a ser un verbo. No sé qué esté diciendo, pero sé que es un sustantivo. Entonces eso nos va a ayudar mucho. Porque de ese mismo código que estamos haciendo lo vamos a pasar a la pictografía. Porque en la pictografía el color rojo nos indica algo, el color azul nos indica algo que se relaciona con lo que estamos aprendiendo. Entonces nada, lo que estamos haciendo es casual, ¿eh? Así es como... Solo es una invitación, ¿no? A ver. Es una invitación. Adéntrense. Que yo no puedo hacer nada. Quema, como quede es perfecto. Okachi Kuali, muy bien. Estamos todavía en la trecena Sesoche. Pakpaki Moyolo. Esa la vimos ahora. Quema. Muy bien. Ahora, todo día Sipaki es comienzo de veintena. Estuvimos antes de cuando iniciamos en el día Sochi. Por lo tanto, todo día Sochi es el último día de veintena. Hueito Sosli perteneció entonces a la veintena anterior. Por lo tanto, pues Tlazocamati, Hueito Sosli. Muchas gracias. Por lo tanto, ahora cambiamos de Sempowalilwit veintena. ¿En qué veintena estamos? En su tríptico, vean dónde está el Shiwit o el círculo, donde hay 18 espacios. En la parte de atrás, ahí tiene por dos lados. Allí, el del medio, es el Las Shempowal Ilwit, veintenas. Denme cuenta ese. Ahí está. El otro lado está. Ahí están las Shempowal Ilwit. Anteriormente, en el día de ayer, estábamos en Hueito Sosli. ¿En qué veintena estamos ahora? Toshka. ¿Y qué número de veintena es Toshka? 5, Macuili. Macuili, quema. Macuili, Macuilpa, quinta. Es decir, que ahora estamos reiniciando el día 81 de nuestro año. Vean, ¿qué han hecho en estos días? Porque ya pasaron 4 veintenas completas. ¿Están de acuerdo en eso? Sí. Y hoy es el primer día de la quinta veintena. Por lo tanto, pues hay que pasar a darle la bienvenida a Toshka. ¿Quién pasa a escribir Toshka? Atkin. Por favor. ¿Qué es la veintena, lo que sigue? Y ahí tenemos la representación de Toshka. Esa misma podemos pasar a representarla. ¿Quién? Atkin. ¿Quién quiere pasar o lo dejamos a la... ¿Cómo le llaman? ¿Plumocracia? A ver, ¿quién quiere pasar? Aquí. Ahí tenemos a Toshka. ¿Quién sabe qué sea? No le vemos forma todavía. Es un
nácar? Puede parecer, tiene como algo que ver, como unos pastitos, unas hierbitas, ¿no? Ahí ya. Una flor. Es como un contenedor también, ¿no? Muy bien, pero solamente hasta que lo escribamos vamos a poder entender un poquito más de Toshka. No, es Toshka. Sí. Emma. Akin Kikuilos, adelante, por favor. Adelante, por favor. Chiquicuilo. No le entiendo mucho así, pero lo puedo mediar. Sí, solo la interpretación. Hay muchas más interpretaciones, esta solo es una de ellas. Toshka Kiltosneki Sekeba. Toshka Kiltosneki, nuestro conejo, puede ser algo con el conejo. Ajá. Vean, como Toshi. Ajá. Tiene que ver con eso. También se puede interpretar como nuestro algodón. Ah, caray, ¿por qué se refiere a eso? ¿A qué se refiere? Más o menos algo así. Quema, muy bien, Toshka. Esa zona, eso que estamos representando es el instrumento que se sacaba en esta veintena. Ese instrumento se tiene que sacar en esta veintena, Toshka. ¿Para peinar el algodón? Más o menos, por ahí tiene que ver, exacto. ¿Esto va verde? Quema. ¿Y azul? Quemacache. Y eso tiene un nombre muy especial y que se utiliza para esta veintena, para ver. Observar. Es como, hay como ese tamaño, como un tipo bastón, ese tamaño. Hay bastones que son así más grandes. Eso, mero, exactamente. Tiene ese sentido. ¿Cuál? Puede ser un telescopio o un microscopio. Y en náhuatl se llama tlachaloni. Observador. Tlachaloni. ¿Tlachi? Tlachi, ajá. La Chalone. Lo casi. Quema. La Shlawe, gracias. La Chalone. ¿Qué va? Se dice que aquí se le podía intercambiar los cristales para poder observar diferentes astros. O quién sabe qué más cosas, ¿no? Solo sabemos que eso es, eso existe y esto se ocupa en esta veintena. ¿Tlachalón es como telescopio? O microscopio, es que puede ser ambas. Sí. Telescopio, microscopio. ¿Cómo se podría llamar un artefacto que tiene esas dos cualidades? Creo que en español no sé si hay en español. No, o uno u otro. Son dos diferentes dispositivos. En náhuatl es uno solo. Observador. Observador, ajá, es como el instrumento para observar, pero observar a lo lejos y observar a lo cerca. También observar con diferentes tipos de luz. La chalón, y se ocupa en esta veintena. ¿Y por qué en esta veintena? Pues bueno, eso lo vamos a averiguar la próxima clase. Ajá. ¿Es también el observador? Podría ser así. ¿Cómo está el Loni al final? No, observador tiene que ver con la observación. Que digo, puede ser algo a distancia, como un microscopio. Puede ser la persona también. La persona que ocupa este instrumento solamente. Ah. Ajá. Y ya es el instrumento nada más. ¿Y no hay cifra aquí? No, aquí ya no. Aquí ya no hay ningún número. Efectivamente, vean cómo en el día Tonali hay numeral. Matlak Yeyilwit, hay numeral, pero en la Sempowalilwit, veintena, ya no hay numeral. Y finalmente, pues bueno, este no cambia, este lo vamos a dejar así. Bueno, alguien lo va a tener que hacer, vamos a hacerlo de nuevo, para hacerla completa, porque la fecha se tiene que hacer completa todos los días. Y estamos en el año Matlakti Wanse Akat Shilwit. ¿Quién quiere hacer un 11 Akat? Ahí tenemos el Akat. Pueden hacerlo como lo teníamos aquí o como lo tenemos ahí representado con 11. Aquí, cuidos.
Matlaque Huanseaga. Venga, lo último, ya casi acabamos. Muy bien, adelante, por favor. ¿Cómo se siente? ¿Qué digo, Marte? ¿Bien, mal? ¿Le gusta? ¿Me gusta? ¿Cuálica? ¿Cuálica? ¿A los compañeros nuevos les gustó? ¿No les gustó? ¿Quieren salir corriendo? ¿Qué hago aquí? Matlacni y Wanse Akachiwi. Matoshka tiene muchas interpretaciones. Tiene que ver, la próxima clase lo vemos más a detalle, pero tiene que ver con sequedad, tiene que ver con algodón, tiene que ver con el conejo. Para que vayan pensando, ¿qué tiene que ver todo eso? ¿Por qué se relaciona con eso? ¿Y por qué en estos días de las veintenas? ¿Por qué en esta veintena? Toshka. Y por ejemplo es importante porque vamos recordando, bueno, por si no lo saben o también para los que ya lo saben, lo vamos recordando. Toshka es una veintena donde comienza uno de los acontecimientos más importantes aquí en la Tenochtitlan, que es cuando se puede comenzar desde nuestra perspectiva lo que es la guerra de invasión a partir de lo que se conoce como la matanza de Toshka, que fue pues algo que se realizó, una matanza que se realizó en la celebración de esta veintena. Toshka, por eso tiene el Tlaxcaloni, es una celebración astronómica en la cual se tenía que hacer algo con respecto a la observación de los astros. Al ser una celebración tan importante, pues los príncipes, los principales, tenían que vestir sus mejores galas. Y pues eso les generó codicia y se dio la matanza y a partir de ahí comienza la guerra. Entonces por eso Toshka es una veintena que además de tener o conmemorar un paso astronómico, también se convirtió en una conmemoración histórica. Entonces tiene esas dos connotaciones ahora. La celebración histórica he visto que la hacen a mitad de la veintena, en el día 10, y la celebración astronómica en los últimos 5 días de la veintena. Que Macatzi, ¿pero qué creen? No solamente estamos en el año Akar, ¿qué hizo falta? Porque acá de ahí qué o cómo. Sí, claro. Efectivamente, y va rodeado de una cuadratura. Eso es lo que nos indica el año Shiwi. Senka Kuali, muy bien. Ahí nos tenemos otra disposición, pero ahí está el 11 Aka Shiwi. Muy bien, así les quedó su fecha, así les quedó su tiempo, más o menos. No. Parecido, un poquito parecido. Muy bien, no sé si tengan alguna duda o comentario hasta acá, de esta parte. Entonces, pues bueno, ya que son muy aplicados y aplicadas, ya que están aquí, les voy compartiendo parte de lo que es la tradición. La tradición nos dice que todo comienzo de veintena hay que encender nuestro poposcomi. Y que todo comienzo de veintena debemos de limpiar nuestro altar. ¿Ustedes tienen altar de cosas sagradas? A ver, ¿quién sí, quién no? La mesa. A ver, ¿alguien tiene altar? A ver, cuéntenos si tiene altar. ¿Qué tiene en su altar? Pues, ¿cuál es el altar?
tenemos dividido en cuatro niveles, y uno para el agua, para el viento, para el fuego, para la tierra. Tenemos esa disposición en casa. Y pues sí se hacen las veintenas respectivas, las colocaciones de elementos ceremoniales. ¿Alguien más tiene un altar? ¿Tiene altar? ¿Ustedes tienen altar en sus casas? Sí, pero no es. Bueno, tenemos la Virgen de Guadalupe. ¿Y alguien más tiene altar? ¿Tiene su altar también? No tengo más que nada. Donde van ubicados los cardinales, los elementos y los colores. Es como que se podía entender como algo regado, algo expandido. ¿Sí? En ese tiempo. Cada punto cardinal, un elemento, un color, y tengo las fotos de mis muertos, de mis abuelos. Tengo mi huevo pequeñito, de una bolita, tengo plumas que representan el viento, tengo mi huevito, tengo mis semillas, mis flores. La tierrita, tengo mi agüita, flores, todo lo que representan los puntos cardinales y los elementos. Muy bien. ¿Y las demás no tienen altar? Bueno, es importante tener cosas sagradas, cosas que tengamos sagradas o que utilicemos para nuestros rituales, como por ejemplo el Poposhcomit o el Atecocoli, que es nuestro caracol, o dependiendo de cada una de nuestras creencias. Lo que sí es que cada día Cepakli se tiene que limpiar con agua. Vamos a sacarlos en orden, del más antiguo, del primero que tenga, al más nuevo. Entonces vamos a irlos limpiando uno por uno, con un trapito, una franela, con pura agüita los limpiamos. Los sacamos del más antiguo al último y después los regresamos en el mismo orden. Ese va a ser nuestro primer hábito para el comienzo de veintena. Tiene que ser la limpieza. De hecho, en Cipagli se hace la limpieza de la casa cada 20 días. Y lo primero que se hace es la limpieza del momoshko o el altar. Por ahí comenzamos nuestra limpieza. Como Malacaxtepec momoshko. Quema el momoshko. Okay, sí. Adelante, gracias, no me merezca, ¿no? ¿De qué? Nos vemos en otro miércoles. Como el Tasque, así es. Igualmente, Tocta. Y pues eso, así comenzamos. Vamos a comenzar con primero, pues si no tienen un altar, les recomiendo que tengan uno, que tengan uno, un espacio donde digan, esto para mí es sagrado, y tenerlo exclusivamente. Y si es de nuestra cultura, pues preferentemente. No tener elementos transculturales, ¿no? Por ejemplo, tener cosas budistas, cosas taoístas y nosotros, pues preferentemente, ¿no? Ahí les recomendaría pues que tengan un altar para sus cosas, si tienen otras creencias, para esas otras creencias, y otra para nuestra cultura, efectivamente. Y la que corresponda a nuestra cultura, pues comenzamos aquí. Y ahí comenzamos ya, pues conforme vayamos avanzando, vamos a ir añadiendo qué se hace. Y pues bueno, ahí está eso. ¿La limpieza es hoy o mañana? Hoy todo. Hoy es Cipakli. Hoy. Hoy tiene que ser Cipakli. Así es. Es el mismo discurso que nos estás dando. Pues lo hizo un sacerdote cuando la bendecimos a casa, porque teníamos nuestras estatuas mexicanas mezcladas con la Virgen de Guadalupe, todo mezclado. Y nos dijo que no, que lo contrario. Ah, sí, lo contrario. Pero nosotros somos mestizos, entonces no podemos renegar de una o de otra. Hacemos.
Muy bien, ajá, no tiene que ver con renegar, sino más bien entender su fundamento. Ajá. Porque, por ejemplo, en el caso de una Virgen de Guadalupe ya es una estrategia de conservación de la cultura. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos la consigna de que a la Virgen de Guadalupe hay que voltearla, ¿no? Sacarle su significado. Porque esa fue una estrategia para conservar a la Coatlicue. Entonces estamos en el entendido de que durante estos 500 años se guardó como virgen, pero ahora estamos en el tiempo de volverla a ser como nuestra madre Coatlicue. Es que antes las teníamos quitas porque era lo mismo la rosa, era Don Nancy, ¿no? Don Nancy. Don Nancy. Así es. Bueno, ahora es momento ya de separarlos, así es. Sí, sí. Y ambas son válidas, ¿no? Pero tienen energías diferentes. Pero recordé mucho el mismo discurso. Con mucha pasión de padre. Ah, muy bien, así es. Sí, pues tenemos esas diferencias culturales. No sé si hasta aquí ya tienen alguna duda o comentario. Si no, pues lo dejamos hasta aquí por el día de Ashka. Qué mal. Nada más hay lo que gusten comparar con las copias. Les agradezco muchísimo. Senka Niklas Okamati. Maestro, ¿yo les podría encargar las anteriores? Sí, claro, sí. La próxima clase se las traigo. Igualmente, si no los he agregado al grupo de WhatsApp, los agrego, por favor, todavía no los agrego, ¿verdad? Me faltan unos que todavía me hacen falta, sí. Pero sí, aquí, pero si tengo su número de WhatsApp, ya los agrego. Muchísimas gracias. Y empezamos a las 12, a las 11. 11. A las 11. Así es. Ah, adelante, por favor. Gracias, Camargo. Sí, sí, sí. ¿Cómo la cosa? Timoitaske. Le agradezco mucho. Gracias. Docta, hasta luego. Hasta luego. Timo Itasque. ¿Se apuntó? Sí, solo que me falta una. Mi teléfono, mi WhatsApp es 507 adelante. Tengo task en la cual yo escribo el camino. Depende de la intención que quiera, si quiere dar o recibir. Recuerde, recibir o dar. Entonces recibimos con la derecha, damos con la izquierda. Entonces, por ejemplo, si lo hace con la derecha, si yo hago con la derecha. ¿Con la derecha? Si los dos nos saludamos con la derecha, los dos estamos recibiendo. Recibiendo, ¿okay? La energía. Ajá, si lo hacemos con la izquierda, estoy dando. Los dos estamos dando. Ambos. Ajá, y si lo hacemos cruzado, una izquierda y otra derecha, estamos en intercambio. Ajá, está dando y recibiendo. Y para que se cierre, tendría que ser así. Para que se equilibre la energía. Exacto, ese es otro saludo. Es un círculo. Y este saludo es así. Con la respiración. Con la respiración y puntos.
Ahí lo tenemos. Ay, ¿qué significa la respiración? Eso se llama equilibrio. Estamos equilibrando las energías. Exactamente. Ah. Exactamente. Esa es como la forma completa de su saludo. Esa es como la primera parte, ¿no? Ajá. Y ese es el saludo completo. Si yo te quiero dar algo, yo quiero recibir tu energía con la derecha. Exactamente, y yo la doy. La si yo quiero darte mi energía, es con la izquierda. Exactamente, Gemma. Y si queremos equilibrar energías, compartir. Gemma. Equilibres, Gemma Caxi. Todo tiene significado. Sí. Bueno, estoy enamorada de mi cultura. Esa es fantástica. Que entre más conoces y más conoces, todo se nunca va amarrando. Terminas. Todo se va amarrando. Esa es la maravilla que tenemos. Totalmente, sí. ¿Cómo Tlen Pitosneki Ashkan Kema Male y Pan Castilla? Ashkan Kema Pitosneki, ahora sí. Porque mi abuelita lo hablaba. Y dice un primo que cuando los veía, por ejemplo, que iban a tomar una fruta o algo sin pedir permiso, me decía mi abuelita, Ashkan Kema Male, o sea, no sé, como ya te vi, ya te sorprendí, no sé, pero no sabe cuál es la traducción, pues, o más, no sé si también esté bien dicho esa palabra mal, no sé, yo lo repito como él lo dice. Como lo decía, Ashkan Kema Male. Es como una, tiene muchas interpretaciones, literalmente es ahora sí, ahora sí, pero podría darle otro sentido, no otra connotación. Sí, porque él decía que lo interpretaba como ahora sí, ya creo que estás tomando o robando, no sé, algo sin pedir permiso. Claro, pasando a ser un algo, no sé, no pidiendo permiso. Ajá. Claro. ¿Qué es lo que me llama la atención? Pues, ¿crees que no tiene ahora sí? Bueno, ¿tota? Gracias. Y cada día emprendo más y más. Qué bueno. Todos los días. Dice que mi maestro también es muy... Es bueno que sean estrictos. Yo siento que sí. Porque ahí nos... Hablaban mucho la otra clase del merecimiento. ¿Qué más? ¿No? Entonces todos nos tenemos que ganar el merecimiento. Y es cuando pues vamos a valorar. Es parte de... ¿Qué más? Sí. Valorar el esfuerzo que hicimos. Nosotros por aprender y la gente que viene a enseñarnos, ¿no? Es decir, por eso que todos duelen. Claro. En equilibrio. Yo más igual, claro.